pero se quedó la lluvia y se formó otro huracán que se fue hacia la Costa Grande, hacia Zihuatanejo, va rumbo a Lázaro Cárdenas, a Michoacán, a Colima. Esperemos que ya deje de llover, pero sí, son varios días lloviendo. Estamos atendiendo a toda la población, pero nos pidieron quienes están en los planes, el plan DN3, el plan Marina, el plan Guardia Nacional, Protección Civil, las autoridades municipales, la gobernadora de Guerrero, están ahí, la Comisión Federal de Electricidad. Ya en la mañana me informaron que el 95% del servicio de energía eléctrica ha sido restablecido en toda la costa, 95%. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos.